Con el requisito imprescindible de adaptarse a las medidas sanitarias que haya a lo largo de la época estival, el Ayuntamiento de Manilva ha organizado un programa de verano variado. Tenemos claro que la reactivación económica pasa por hacer un verano de ocio controlado, seguro, un verano familiar y un verano donde nuestros negocios sean los protagonistas también. Queremos que, que la reactivación económica pasa por por tener actividades, eh, por supuesto, con todas las medidas de seguridad siempre que marquen las autoridades sanitarias y respetando en todo momento los aforos que estén estipulados en ese momento. Eh, para ello, las delegaciones que normalmente ofrecen el ocio durante la temporada estival, que por supuesto es la delegación de fiesta que dirige Daniel Muñoz, la de cultura que dirige Alba Jiménez y la de turismo que dirige Eva Galindo. Pues va a ofrecer un programa diverso de actividades y de actuaciones que podéis ver en este maravilloso panel que hemos montado aquí con la mayoría de las actuaciones que tenemos. Así lo ha presentado el alcalde de Manilba, Mario Jiménez, los responsables de las áreas de cultura, fiestas y turismo, Alba Jiménez, Daniel Muñoz y Eva Galindo, respectivamente, además de los ediles Francisco Miguel Álvarez, Laura López y Francisco Becerra. ...Daniel Muñoz, responsable de fiestas... ...explicaba que se retoman las fiestas y ferias... ...de la localidad, pero de una manera controlada. Las fiestas y de las ferias locales... ...tanto de la Virgen del Carmen, Santa Ana como San Luis... ...y la Vendimia todavía, como es el mes de septiembre... Pues todavía no tenemos nada preparado... ...todavía vamos a ir viendo cómo evoluciona la pandemia... ...y ya daremos más detalles más adelante... ...en este caso, pues en primer lugar... ...hablar, de la, hablar genéricamente de las tres, de las tres ferias... Eh, vamos a solamente lo que vamos a poner como ha dicho el alcalde antes las atracciones y, y algunas actuaciones que estáis viendo y que ahora yo desglosaré no vamos a poner unos días no vamos a poner caseta porque entendemos que tenemos que ser previsores y evitar el, digamos, la aglomeración de personas descontroladas ¿no? entonces estas actuaciones que se, se han preparado son dos por cada feria una enfocada para el público digamos más adulto y uno para el público más mediano joven y, por supuesto, como decía antes también Mario, son actuaciones controladas, que previamente habrá que sacar una entrada eh, gratuita en este caso, pero que habrá que hacer una reserva para asegurarnos que el, el aforo esté, digamos, limitado. Por su parte, Alba Jiménez daba cuenta que desde el área de cultura se está haciendo un gran esfuerzo por llevar a cabo un programa variado y dirigido a todos. Desde la Delegación de Cultura arrancamos con el primer evento este próximo domingo 27 de junio con la actuación del comandante Lara. Ha sido un evento, ya lo fue hace un año cuando lo sacamos y tuvimos que, que suspenderlo. Y esta vez ha vuelto a hacerlo. En menos de dos horas pues, se acabaron, se agotaron todas las entradas. 500 personas son las que, las que podrán asistir a esta primera sesión, que será a las 10 de la noche. Inmediatamente nos pusimos para intentar que hubiera un segundo pase. Finalmente lo conseguimos y ese segundo pase, aunque sea el segundo, pero será antes, a las siete y media de la tarde, ambos llenos absolutos. Y ahora mismo puedo decir que los dos están completos. Todas las entradas están agotadas. De todas formas, las personas que aún quieran asistir pueden llamar, apuntarse en la reserva por si alguien fallara, evidentemente, dar cabida a esas personas. Eva Galindo se pronunciaba en cuanto a las propuestas del área de turismo, destacando el gran trabajo que se está haciendo por parte de todas las delegaciones del consistorio para seguir poniendo a Manilva en el mapa y que destaque por las propuestas de ocio. Bueno, la delegación de turismo queremos complicar un poquito ¿no? pues ese pastel tan bonito que han hecho los compañeros para mostrar la altura de ellos y hemos hecho como siempre pues las actividades más importantes de los días más destacados de turismo. Empezaremos el día 26 de junio, este sábado, en el Puerto de la Duquesa, con el concierto de bienvenida al verano, que los mismos eh, comerciantes pues, mandaban tener allí pues, toda la tarde libre para poder hacer um, sus propios eventos y claro, colaboramos con ellos. El 10 de julio eh, tendremos de Mar y Vino. En el Paseo Marítimo de Sabinilla va a ser una, también una fiesta segura, siempre con seguridad. Los conciertos que se hacen desde turismo, si se van a hacer eh, la mayoría de ellos en la playa, porque es un espacio más abierto donde se puede mantener la distancia de seguridad, que es lo que pretendemos, que sean conciertos seguros. Queremos reactivar la economía, pero con seguridad. Eh, tendremos a Nolasco, que es un concierto bastante importante, yo sé que a la gente le gusta, así que pediremos que, por favor, pues, respeten siempre toda la medida de seguridad. Conciertos, actividades, fiestas y entretenimiento para todos los públicos, con el único fin de ofrecer ocio a la ciudadanía y, sobre todo, que los negocios locales puedan retomar su actividad económica después del año de pandemia. Para ello, las distintas delegaciones que conforman el consistorio han aunado esfuerzos para ofrecer una temporada veraniega divertida y segura. El ayuntamiento de Manilva va a realizar un programa de verano que se repartirá a la ciudadanía y podrán recoger en los próximos días en las dependencias municipales.